Hola a todos, hoy en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer unas deliciosas sopas de arroz con huevo. Los ingredientes que necesitaremos serán carne y hueso de pollo, lo que queráis. Yo suelo utilizar la parte esta del cuerpo del pollo cuando ya está todo despiezado, sin muslos, sin alas ni pechugas. Lo que queda aquí de las costillas del cuerpo, que tiene un poquito de carne, es lo que suelo utilizar. También necesitaremos un poquito de panceta salada. Bien, esta carne la tenemos que dejar en remojo durante una noche en agua calentita o lavarla muy bien luego con agua caliente antes de poder usarla. También utilizaremos media pastilla de caldo de carne o de pollo, unos huevos y un poquito de arroz de la variedad que os guste. Bueno, lo primero que haremos será coger una olla bien grande e introducir la carne del pollo que esté bien lavadita y la panceta. Lo vamos a cubrir muy bien hasta arriba de agua a fuego máximo y esperaremos que empiece a cocer. Luego lo dejaremos hirviendo entre 1 hora y media y 2 horas. Bueno, pues cuando veamos que ya ha cocido el tiempo suficiente, lo que tenemos que hacer es colar el caldo. Y una vez colado el caldo y pasado a otra olla, añadiremos la media pastilla de caldo, un poquito deshecha para que le dé un pelín más de sabor, y el arroz que deseemos. Yo voy a añadir como 3/4 de un vaso normal. Removemos bien y dejamos que siga cociendo a fuego medio alto. Mientras podemos ir cociendo los huevos. Los pondremos en una olla pequeñita y los cubriremos muy bien de agua. Una vez que empiece a hervir el agua, los dejaremos 10 minutos exactos para luego sacarlos y enfriarlos muy bien bajo el grifo de agua fría para que así se puedan pelar mejor. Y la carne que hemos cocido la reservaremos en un plato para que cuando se enfríe podamos picarla y añadirle al caldo. Bueno, pues una vez cocido el arroz, servimos en un plato y le picamos la carne del pollo y un huevo cocido. Y así es como nos quedarían nuestras deliciosas sopas de arroz con huevo. Espero que os haya gustado. Adiós.